Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal y en esta ocasión les vengo a traer un pequeño tutorial de cómo instalar Windows 7, el original. Nada de sistema operativo modificado, optimizados, online, nada de eso, porque hay muchas personas que, bueno, hay un grupo que sí le gustan los sistemas operativos modificados y hay otros que simplemente quieren los sistemas operativos original como los trajo la Microsoft sin ningún tipo de modificaciones por tercero. Bueno, si eres de esas personas que quieres un sistema operativo original de Microsoft, bueno, aquí es el video donde, bueno, simplemente vamos a hacer paso a paso. Windows 7 es una versión de Microsoft lanzado en el año 2009, un sistema operativo que tiene más de 14 años, pero todavía le podemos sacar jugo a nuestras computadoras con este sistema operativo para cuestiones básicas. En la actualidad existen también varias ediciones de Windows 7, como por ejemplo podemos tener el Windows Starter, el Home Basic y el Home Premium, el Professional, el Enterprise y Ultimate. Casi 6 versiones de Windows 7 que sacó Microsoft. Cada una tiene sus diferentes funciones. Yo particularmente siempre instalo la versión de Windows 7 Professional, que es una de las ediciones ideal para los usuarios de negocio, administrador de comunicación, para ofimática, navegar internet. Es la versión que yo mayormente uso y es como que la más completa, así que esta es la que yo voy a instalar, la Windows 7 Professional. Y bueno, vamos con el proceso. Ok amigos, para empezar lo primero que tenemos que tener a la mano es un pendrive como mínimo de 8 GB o 16 GB. Una vez que tengas el pendrive tenemos que descargar la imagen ISO de Windows 7. Y lo tercero es descargar un programa para hacer booteable nuestro pendrive. En esta ocasión, como pueden ver, tengo aquí tres programas que yo utilizo para hacer booteable en mi pendrive, que es Ventoy, Rufus o Win7 Front. Pueden utilizar cualquiera de los tres, que son los mejores que yo utilizo, aunque bueno, yo siempre uso Rufus o Win7 Front, que son los que más utilizo, pero en esta ocasión voy a utilizar es Rufus. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. De todas maneras, aquí arribita les dejo un video tutorial donde explico cada uno cómo funciona y cómo hacer útilable nuestros pendrive y bueno, tener varios sistemas operativos a la vez. Vamos a utilizar Rufus, simplemente le damos aquí abrir. Ustedes abajo le voy a dejar la página web de Rufus para que la descarguen, la última versión. Así que yo tengo la versión 4.0, tal vez ustedes cuando la vayan a descargar tengan una versión más actualizada. Ok, como pueden ver se nos va a abrir esta ventana. Pueden ver que yo aquí en mi escritorio tengo las dos imágenes ISO. Yo descargué la versión de 32 y la versión de 64 y ustedes pueden descargar la que ustedes sea acorde a sus necesidades. Por ejemplo, si tienes un equipo no tan actualizado, puedes descargar la versión de 32 bit, pero si tienes un equipo un poquitico más potente, bueno, puedes descargar utilizar la de 64 bit, y bueno, si lo soporta tu procesador. Ok, como podemos ver aquí tenemos propiedades de la unidad. Tenemos aquí Rufus, ya aquí nos reconoce nuestra unidad USB. Pueden ver que tengo una unidad USB de 64 GB. Y aquí vamos en donde dice elección de arranque, vamos a colocar la imagen ISO que descargamos, o sea el Windows 7. Vamos a buscarla aquí, seleccionar. Pueden ver que estoy en la parte de escritorio y aquí nos indica las versiones de Windows 7, por lo menos la 32. Yo voy a utilizar la de 64 bits, simplemente la selecciono. Ok, como pueden ver automáticamente me indica aquí la ISO, la versión de Windows que tengo. Y vamos a ir aquí, la opción dice opción de imagen, vamos a elegir instalación de Windows estándar, esquema de partición. En esta ocasión, bueno, esto depende mucho de tu computadora. Si tu equipo es un equipo bastante antiguo, sería recomendable que, bueno, utilices MBR, pero si, bueno, si tu equipo es algo actualizado, deberías utilizar GPT, pero bueno, en esta ocasión voy a utilizar MBR. Esto lo dejamos igual. Aquí pueden colocar el nombre, pero en esta ocasión también lo voy a dejar igual. Y aquí en esta parte que nos indica aquí preparado, le vamos a dar empezar. Pero antes de darle empezar, algo importante es que si el pendrive que colocaste tiene alguna información importante, imágenes, documentos,
música o algún documento importante, hacer un respaldo de eso, porque al hacer esto se va a formatear el pendrive y vas a perder toda la información que tengas ahí. Así que atento a eso. Así que simplemente le damos aquí a empezar. Como pueden ver aquí nos dice advertencia, los datos de la unidad de la memoria 104 GB serán eliminados. Así que bueno, si estás de acuerdo, le das a aceptar. Y comienza el borrado de partición. Y bueno, ahí comienza a pasar la imagen ISO a nuestro pendrive. Así que vamos a esperar que termine y ya regreso. Ok amigos, como pueden ver ya terminó el proceso. Ya pasó nuestra imagen ISO a nuestro pendrive, así que simplemente cerramos. Así que ya vamos a comprobar en nuestra computadora si ya está booteable nuestro pendrive para instalar Windows 7. Ok amigos, ya estamos aquí en nuestra computadora. En esta ocasión, esta es una computadora entregada por el gobierno ya hace más o menos como unos 10 años. Vamos a instalarle aquí Windows 7. Como pueden ver, ya tenemos aquí nuestro pendrive ya booteable. Vamos a intentar ver si funciona. Encendemos el equipo. Para iniciar, vamos a colocar siempre las computadoras inicia a la BIOS F2 o suprimir. En esta ocasión este equipo es suprimir. Entramos a la BIOS. Como podemos ver, tenemos aquí, vamos a la parte que dice booteo, o sea, mayormente todas las BIOS tienen esa opción, y podemos ver que tenemos aquí la opción de booteo. Podemos ver que tenemos USB, por el disco duro, por el, bueno, si tienes unidad de CD te va a salir unidad de CD, o bueno, en esta ocasión va a ser por el pendrive, así que lo guardamos. Siempre aquí dice la opción de salvar y salir, y le damos en enter. Así que vamos a esperar que inicie. Como pueden ver, automáticamente inicia ya desde el pendrive y comienza el proceso de instalación de Windows 7. Ok, como pueden ver, nos sale el menú de instalación. Simplemente colocamos aquí el idioma español, y bueno, en mi caso va a ser Venezuela. Le damos en siguiente, teclado Latinoamérica, le damos instalar ahora. Ok amigos, como pueden ver aquí nos indica este pequeño mensaje que nos indica carga de controlador. No se encuentra un controlador o dispositivo para la unidad de CD o DVD. Así que bueno, aquí les tengo dos soluciones para los que tengan este problema. Una es que si bueno, tu computadora tiene entrada USB 3.0, en mi caso, bueno, voy a desconectar aquí para que ustedes vean, esta que está aquí es la versión 3.0. Y así normal es la 2.0. La 3.0 se distingue porque viene de color azul, así que posiblemente esa sea una de las causas. Pero ya yo lo probé, lo coloqué en el USB 2.0 y dio error. Así que hay que irnos a la segunda opción, que es a la BIOS. Así que vamos a apagar el equipo. Vamos a la BIOS. Ok, ya en la BIOS vamos a la opción que dice avanzado. Y en esta parte que dice XHCI mode, lo vamos a desactivar. Y aquí tenemos esta opción que dice control USB USB 2.0 función. Le damos en activar. Vamos a ver que tenemos como que la opción para trabajar con Windows 7. Ahora vamos a colocar nuevamente nuestro pendrive. Salvamos aquí. Verificamos nuevamente que reconoció nuestro pendrive. Ok, como pueden ver, nos reconoció nuestro pendrive. Reiniciamos. Inicia nuevamente. Ahora vamos a esperar a ver qué pasa. Ok, intentamos nuevamente. Colocamos aquí el idioma. Siguiente. Instalar ahora. Vamos a ver. Ok, como pueden ver, ahora sí nos indica aquí los términos de la licencia. Le damos a aceptar. Siguiente. Algo importante aquí en la modalidad personalizada avanzada, como pueden ver aquí me salen las particiones que tengo, una partición que es creada por Windows y la partición donde se instaló el sistema operativo. Vamos a eliminar estas particiones. Vamos a eliminar, aceptar. Eliminamos las dos particiones que están ahí. Obvio, antes de hacer esto es importante que si tiene tu computadora o tu disco duro información importante, tienes que hacer un respaldo de todas tus imágenes, documentos, cualquier información que tengas, porque al eliminar las particiones se va a eliminar toda la información que tengas en tu computadora. Así que esto es importante al momento de formatear, hacer un respaldo de tus datos, cualquier información que tengas. Le damos a aceptar. Ahora nos va a quedar simplemente un espacio sin asignar en el disco cero.
Le damos aquí, como pueden ver, tengo un disco SSD de 111.8 GB y le damos aquí en nuevo. En mi caso voy a colocar 50.000 MB, que serían 50 GB. 1, 2, 3, 50.000 MB. Le damos a aceptar. Y este 50 GB va a ser utilizado para, bueno, 48 GB para instalar el sistema operativo. Y el otro, lo nuevo, para el respaldo, para guardar cualquier cosa. Así que le damos aquí en siguiente a la primera partición, que es de 48 GB, donde vamos a instalar el sistema operativo. Y comienza el proceso de instalación. Vamos a esperar a que termine. Ok, amigos, como pueden ver, nos pide reiniciar. Así que reiniciamos ahora. Una vez que se apague, desconectamos aquí el drive y automáticamente debería reiniciar, iniciar ya directamente por el disco duro. Y como pueden ver, ya perfectamente inicia desde el disco duro nuestro Windows 7 sin ya el pendrive. Así que ya podemos decir que se está instalando Windows 7 ya perfectamente en nuestra computadora. Aquí nos indica el programa de instalación está actualizando alguna configuración de registro. Nos vuelve otra vez a la parte de instalación de Windows a completar la instalación. Así que vamos a esperar a que termine aquí. Se nos vuelve a reiniciar el equipo. Así que vamos al segundo reinicio. Nos va a decir el programa de instalación está comprobando el rendimiento de video. Y aquí vamos a colocar nuestro primer nombre. En caso de Edgar, le damos aquí el siguiente. En contraseña, bueno, yo lo dejo así. Más adelante le coloco la contraseña. Activar automáticamente, después coloco una clave. Le damos en omitir. Preguntar más tarde. Y le damos aquí en siguiente. Iniciando Windows 7 Profesional. Y listo, amigos, ya tenemos instalado Windows 7 en nuestra computadora. Un Windows 7 original de Microsoft sin ningún tipo de modificación, optimización o cualquier tipo de cosa que le hayan hecho a estos sistemas operativos. Así que vamos a ver cómo se comporta este sistema operativo comparándolo con los otros sistemas optimizados. Así que en el próximo video voy a colocar los programas que yo utilizo actualmente en 2023 para Windows 7, sus actualizaciones y bueno, todo lo necesario para trabajar con Windows 7 hasta lo que se pueda. Así que, pero obvio, recuerden que este ya es un sistema ya obsoleto, ya poco a poco ciertos programas ya no van a funcionar ya para este sistema operativo. Así que bueno, es recomendable ya tener ya Windows 10 o Windows 11, pero bueno, en el caso si tienes un computador antiguo o de bajo recurso, bueno, todavía Windows 7 es una muy buena alternativa. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado este pequeño tutorial para instalar Windows 7, el original de Microsoft. Y bueno, saludos y éxito y hasta la próxima. Chao, amigos, recuerden suscribirse al canal y darle me gusta. Chao.